videocolumna se la quiero dedicar a los Juegos Olímpicos que están sucediendo en este momento en Japón. Es el foco de la mirada de todo el mundo porque están compitiendo atletas de todo el mundo. Es un gran ejemplo para nuestra juventud ver a estos deportistas, la disciplina que tienen, la perseverancia, la dedicación, cómo siempre mantienen su propósito claro y trabajan arduamente día tras día, porque el entrenamiento de un atleta es algo muy, muy fuerte y tiene que haber un compromiso enorme de parte de ellos. Gran ejemplo para la juventud en otros aspectos de su vida también. No tiene que ser en un deporte, pero ojalá tengan propósitos y logren trabajar en ellos de manera diaria, de manera comprometida, y poder llegar a cumplir ese propósito es un gran triunfo. O sea que las lecciones de vida que nos dan en los Juegos Olímpicos son maravillosas para todo lo que lo estamos viendo. Igualmente quiero anotar una cosa que pasó con la campeona mundial de gimnasia olímpica, Simone Biles, la norteamericana, que se retiró ya ahorita para la final, no va a participar más por motivos de salud mental. Yo aplaudo eso porque eso no es una derrota, como dice ella, es cuidarme a mí misma porque yo soy la que me tengo que cuidar. Estamos muy de acuerdo con Simone Biles. La salud mental viene primero y hay que cuidarla.